Gracias, Juan Luis. Buenas noches, queridos amigos. Bueno, una vez más, como todos los años, la agrupación Amigos de la Cueca de Achao se hace presente en este magno evento que es el Encuentro Folclórico de las Islas del Archipiélago. Para esta oportunidad hemos querido traer una muestra de cuecas que existen a lo largo de esta franja delgada tierra que se llama Chile. Hemos querido en esta ocasión presentarles, en primer lugar, lo que se da como inicio de la cueca tradicional que todos conocemos actualmente y que por allá en los albores de nuestra independencia, en el nacimiento de nuestra patria, desde la República o del Virreinato del Perú, llegó la marinera que a Chile se pasó a llamar Zamba Cueca y posteriormente Zama Cueca. Esto es los inicios de nuestro baile nacional y se lo hemos querido traer con mucho cariño para ustedes. Esto se llama El Imposible y es una recopilación de Margot Loyola. Muchas gracias. Bueno, después de la independencia, esta zama cueca se arraigó en el pueblo chileno y fue así como en las tertulias y en las casas de chingana se fue acrecentando esto y por ahí, por los salones de medio pelo, como se llamaba en los años 1900, apareció la primera cueca, que es la cueca de salón o cueca de medio pelo que se bailaba en los salones, y esta es una cueca valseada, también una recopilación de la señora Margot Loyola, y este tema se llama La Avecilla. Thank you.
Gracias por esos tímidos aplausos. Dicen que los artistas viven de los aplausos. Me dijeron que no diga garabato, así que son puras mentiras. Vivimos de plata. Ya. Continuando con esta muestra de cuecas, hay que recordar que el archipiélago de Chiloé fue el último bastión español que existió en nuestro país, ya independizado. Y también aquí, en el mestizaje entre españoles y huilliches, chonos, pueblos originarios de esta zona, se arraigó la cueca chilena, que fue introducida a la cultura chilota a su manera, a su ritmo y a su forma de cantarla y bailarla. También hemos querido traer esta cueca chilota en homenaje a todos aquellos que estuvieron presentes en esas épocas cuando se iniciaba nuestro país. Esta cueca es de un conjunto de Dalcahui y se llama A la Playa Mariscare. ¡Hace ruido no más, compadre! ¡Sáquese los cuernos! Muchas gracias. Gracias. La cueca se ha arraigado de tal manera que el pueblo chileno lo ha atesorado tan dentro de ellos que el trabajador común y corriente en la zona central, en las zonas urbanas, también atesoró su propia cueca. La cueca urbana, la cueca chora, cueca brava, se le puede denominar de muchas maneras. Y esta noche también hemos querido traer una cueca urbana del ya desaparecido Lalo Parra, hermano de Violeta, y esta se llama La Vida Que Yo He Pasado. Thank you.
grita nomás. Gracias. Qué bello espectáculo, Señor Dios, no haber sido hombre por la cresta. Ya, siempre me salgo del libreto. Continuando con esta muestra de cueca, la gente del campo, aquel trabajador que labra la tierra, que cultiva, también atesoró su propia cueca. Prueba de ello que hay muchos conjuntos de la zona central que lo cultivan. Entre ellos les puedo nombrar, tal vez a uno, a los chacareros de Paine. La cueca campesina tiene su propia picardía, tiene su propio estilo de baile, y aunque es cueca, es diferente también. Y nosotros hemos querido traer esta cuequita que la recopilamos por allá por Santa Cruz y se llama La Diuca de mi abuelo. Gracias. Ay, Dios mío, estoy más seco que escupo camello. Bueno, Chile no solamente se compone de campo y de ciudades, también tiene ribera y tenemos como 5.000 kilómetros de costa y también se atesoró la cueca Valparaíso, la cueca porteña. En esta oportunidad hemos querido traer una cuequita chora que se llama El Sacristán Vivaracho, dedicado a un amigo que está por ahí. Ustedes saben los dachados quién es.
Bueno, continuando con esto, ustedes saben que Bernardo Higgins, una de sus últimas palabras que dijo fue Magallanes, Magallanes. Pero también podemos decir que la Patagonia comienza aquí al frente, en Chaitén. De Chaitén al sur está la Patagonia, y allá se fueron muchos chilotes, y también se fue gente de la zona central a buscar nuevos horizontes de trabajo y hacer una nueva vida. Prueba de ello es que, bueno, mis padres, mi mamá es de Chiloé, que está presente hoy día aquí, mi papá es de Valparaíso, y así nació esta weá, pero no importa. Allá, en Magallanes. Y allá también se baila una cueca, aquel chilote que va a la Argentina y se acostumbra a las vestimentas gauchas, ellos bailan su cueca propia, esta cueca patagónica que se llama Soy de la Patagonia y que pertenece a nuestro gran amigo el Rolo Contreras. ¡Acerruchen nomás! Se nos está olvidando una cueca, o sea, dos cuecas, pero ¿cuál creen ustedes que nos falta? ¡Ah! La del norte. ¿Ustedes creen que nosotros nos habíamos olvidado? Mica. También en la zona norte se baila una cueca que es más parecido al cachimbo que a la cueca central de nuestro país. Y en el altiplano ellos tienen su forma también de decir nosotros somos chilenos, y esta es una también cueca cantada que es muy raro de ver y escuchar en la zona norte, ya que se usan muchos instrumentos de viento. Esta es una cueca cantada, recopilación de Margot Loyola de los años 60. Esta cueca se llama No me mires. Thank you.
Gracias. Y ahora entramos en nuestro terreno. La cueca central o guasa, como se llama, que los grandes latifundistas, la gente del campo, los que tenían fondo, parcelas y todo, los hombres a caballo, el guaso, que significa hombre a caballo, también atesoró esta cueca. Tal vez a modo de comentario muy particular, se ha manipulado mucho la cueca central, la cueca guasa, llegando a hacer verdaderas competencias, campeonatos a nivel nacional, regional y provinciales, locales, de nuestro baile nacional. Está bien que se haga manteniendo la pureza y del estilo de lo que se creó con esta cueca guasa. En esta oportunidad vamos a presentar a unos integrantes que van a representar a la ciudad de Chao en un próximo campeonato de cueca. Ellos quieren traernos dos pies de cueca central y queremos que pasen adelante, ¿cierto? La señorita Consuelo y el caballero ahí encachado, ¿no? Un aplauso para ella. El Lalo. Y aquí está la Javiera con el Cristian. Dice, esta se llama Miss Esperanza. Y dice así, compadre, hace rucha. ¡Sáquense los huevos! Las traen estos cabros, ¿eh? Próxima cuequita se llama Me quemaste dentro. Thank you.
amable, muchas gracias. Bueno, para finalizar nuestra presentación, agradeciendo los aplausos, la invitación a la ilustre Municipalidad de Quinchao por esta nueva invitación a esta agrupación, queremos dejarles una última cueca con un esquema que han preparado todos los bailarines de este conjunto, y esta se llama La Última Carta. ¡Acerrúchenle nomás! ¡Sáquense los guantes! El aplauso para nuestros amigos, los amigos de la cueca de Chao, que se iban estos aplausos de parte de todos ustedes. Y por supuesto, vamos a invitar también al presidente del conjunto, el señor don Manuel Estefó, por favor, para que reciba también un recordatorio de manos del señor alcalde de nuestra comuna de Quinchao, don Santiago Torres Águila, para agradecer a estos amigos por estar una vez más en este importante escenario, contribuyendo con su trabajo a la difusión de nuestra danza nacional, la cueca. Allí recibe entonces el presidente de la agrupación el aplauso de parte del público, para agradecer a todos y cada uno de los integrantes de los amigos de la cueca de Achao. Muchas gracias una vez más. El